Bienvenidos a la Le Plata, jornada número 21 en Casa Cornellá. Recibe la visita del Tarragona. Les acompañamos José Armando Rodríguez y Jesús Eduardo Acosta. Cornellano gana desde la fecha 16 cuando derrotó al Hospitalet 63-51. Y hoy se enfrenta al Tarragona, que ha ganado 8 partidos, 5 de ellos en condición de local y 3 de visitante. Así está la tabla de posiciones, José Armando, de la clasificación de la Le Plata en la Conferencia del Este. ¿Qué tal, Jesús? Bueno, efectivamente, Tarragona, 8 triunfos, 13 derrotas en la posición número 10. Es una realidad para el equipo de Cornellá, que tiene que estar peleando en las últimas posiciones, tiene que estar peleando por la permanencia en la Le Plata en este año 2021. Aquí vemos la tabla de posiciones muy cercano también con el Global Hydis y el Hospitalet. Ha sido un año complicado, especialmente en esta segunda etapa de la temporada, y ahora pues queda mucho camino por recorrer, sobre todo, Jesús, pensando en mantener la categoría. Bueno, vemos allí que Cornellá no gana desde aquel partido frente al conjunto del Hospitalet y La Roda, cuando consiguió victorias de manera consecutiva. Después, 3 derrotas al hilo para el equipo de Cornellá, y hoy trata en casa de salir nuevamente del mal momento. Su último partido fue derrota frente a Vázquez Navarra. Sí, ha sido esta última racha de 5 juegos, no ha sido del todo satisfactoria para Cornellá, pero si quiere salir de este mal momento, va a necesitar a Víctor Serrano en su mejor nivel. Y no es lo que vimos en el partido anterior, Jesús. Atípico completamente, solamente 2 puntos. Además, solamente alcanzó a disputar poco más de 16 minutos. Así que hoy, con máscara incluida, Víctor Serrano buscará liderar nuevamente este equipo de Cornellá a la victoria. Tercero en puntos en la campaña, Víctor Serrano, con 15 de promedio, y además es líder en rebotes en la temporada, Víctor Serrano, con casi 10 rebotes por juego. Y este es el caminar en los últimos 5 partidos para el equipo de Tarragona. Vemos el triunfo del pasado 10 de marzo, 74-72 sobre Prat. Además, por supuesto, si nos remontamos hasta el 21 de febrero, es esa derrota frente a Gestia Menorca, luego frente a Vázquez de Albacete, y de ahí en más han sido buenos resultados. Cuando hablamos del equipo de Tarragona, tenemos que mencionar a Adria Dodge en su último juego frente a Prat. 25 puntos de 4-3 en tiros de larga distancia para Adria Dodge, una de las figuras de este equipo, al igual que Daniel Fernández, de Kevin Oliveira. Parte de lo que tiene hoy el entrenador Bernardo Álvarez para este equipo de Tarragona para enfrentar hoy a Cornellá, pero hoy destacamos a Adria Dodge. Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que el trabajo colectivo ha sido bueno. Apuntamos a Adria Dodge, pero el trabajo colectivo de Tarragona ha sido para resaltar en estas últimas semanas. Nos preparamos para el salto entre dos entre Cornellá y Tarragona, jornada 21 de la Le Plata. Hacemos la pausa, regresamos con el comienzo del juego.
Estamos de regreso en el Parque Esportivo Llobregat. Fecha 21 de la LEP Blanda. Borne ya en casa, hoy recibe al cuadro de Tarragona. Se enfrentan hoy José Armando Cornellá, que es último en puntos en contra en la liga con 1512 y penúltimo Tarragona con 1483. Veremos, ¿no?, cómo se comporta la defensa hoy de Cornellá frente al equipo de Tarragona, que ha conseguido 8 victorias, 3 de ellas fuera de casa. Sí, bueno, eso lo que te dice es que ambos equipos deben ser agresivos, ¿no? Sabiendo que hay debilidad en el aspecto defensivo, pues tratar de atacar en la medida que sea posible. Pero yo creo, Jesús, que para Cornellá esta tarde todo parte de Víctor Serrano, de una recuperación, de que sepa liderar este equipo. Lo vemos en el quinteto inicial, ya como viene siendo costumbre. Y de ahí en más, creo que las condiciones están para que hoy pueda conseguir un triunfo el equipo local y salir de esta mala racha. Nos preparamos para el salto entre dos. Víctor Serrano por parte del equipo de Cornellá junto a Dejan Bielich por el equipo de Tarragona. Ganó el salto entre dos el conjunto visitante. Ahí está precisamente Bielich habilitando ahora a Kevin Oliveira, recibiendo la pelota de Tugores. Tugores con Kevin Oliveira. Oliveira para Bielich. Y marcado Bielich. Ahí por parte de Manel Signes. La penetración ahora por parte de Tarragona de Adria Doch. Termina fallando el primer lanzamiento del partido para el conjunto de Tarragona. Hoy arranca como titular, José Armando, Cedric Belemene. Así es, aparece Belemene. Y aparece también la primera pérdida de balón de Cornellá. Muy buena la anticipación por parte de Dejan Bielich. Tugores que habilitaba para que viniera el disparo a larga distancia de Sanca, termina fallando. La recuperación de Cornellá. Hasta ahora no hay efectividad en los dos tiros de Tarragona. Sergi Guardia intenta de tres y falla. Cornellá es último en la campaña en tiros de larga distancia, en tiros de tres, con 113 convertidos en 394 intentos. Mientras que segundo en ese departamento, Tarragona, con 171 convertidos en 513 intentos en las cestas de larga distancia. Y viene atacando Daniel Tugores. Tugores recibe Dejan Bielich. Otra vez con Tugores, presionado por Guardia. 8 para el disparo. Aquí viene Adria Doch. Bielich lanzando Bielich y vuelve a fallar. Poca efectividad hasta ahora en el arranque de juego entre Cornellá y Tarragona. Ambos equipos con disparos al aro, pero hasta ahora sin concretar. Saque de fondo para Tarragona, lo hace efectivo. Allí Tugores, Bielich. Viene Sanca con el tiro de larga distancia y falla. El rebote queda para Víctor Serrano, que está con esa máscara especial en el día de hoy. Líder en rebotes en la liga, en la LEP Plata, Víctor Serrano. Cedric Belemene. Belemene y, por supuesto, líder en rebotes dentro del equipo de Cornellá. Ofensivos, defensivos, totales para Víctor Serrano. Otra pérdida de pelota para Cornellá. Viene Kevin Oliveira. 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 Atrás con Tugores. Nuevamente Oliveira. Evolución para Tugores. De nuevo con Oliveira. Oliveira. Viene el tiro en media distancia acá por intermedio de Adria Duch y termina fallando. Recupera nuevamente Cornellá. Qué comienzo, ¿no?, tan errático para ambos equipos. Bueno, solo es que habláramos de agresividad, de mala defensa. Y sigue la racha. Quiere entrar la pelota en este primer cuarto, este primer periodo entre Cornellá y Tarragona. Oliveira recibe la falta y va a recibir. Y le permite a Kevin Oliveira los tres tiros con la falta sobre Kevin Oliveira. A ver, tengo mis dudas, Jesús. Me parece que sí está al borde Guardia de cometer la falta, que le va a dar tres lanzamientos desde la línea de tiros libres. Pero, me parece que no había al final suficiente contacto y termina siendo Oliveira el que se acerca a Guardia. Pero bueno, de cualquier forma, la determinación del árbitro ha sido distinta a mi pensamiento. Primera temporada con el equipo de Tarragona para el portugués Kevin Oliveira. Es líder en puntos dentro del equipo de Tarragona, Kevin Oliveira. Junto a Adria Duch son los dos primeros en puntos anotados en el equipo de Tarragona, Kevin Oliveira y Adria Duch.
Extiendo el segundo para Kevin Oliveira, aprovechando este regalo de Cornellá en el arranque de juego. Con la falta en el intento de tres por parte de Kevin Oliveira. Falló el tercero, sin embargo, y rebote ofensivo para Dejan Bialic, el serbio lanzando, fallando. Falta acá contra... Parece haber contacto sobre Cedric Belemene. De acuerdo, completamente. ¿Y no? Que había una falta, era de Zanka. Sacó Tugores, por línea final, lo intenta Pascual Zanka. Y ahora sí se le escapa la pelota por línea final, posesión de pelota para Cornellá. Bueno, hasta ahora Cornellá tiene que entrar, encontrar su juego ofensivamente. Está claro que hoy presenta un quinteto inicial distinto, Jesús. Con Signes como titular, con Rodríguez también. Con Belemene. Belemene. Así que bueno, tendrá que llevar un periodo de ajuste. Toma rebote ofensivo Cedric Belemene, pero falla. Antes también le había fallado a Manel Signes. Viene la respuesta por parte de Tarragona. En la esquina, Kevin Oliveira lanzando de tres y fallando. La trata de sacar ahora Tugores. La recupera Kevin Oliveira. Oliveira atrás, de nuevo para Tugores. Tugores ahora rotando la pelota para que quede solo en la esquina. Zanka buscando de tres y falla. El rebote quedó para Cedric Belemene. Belemene muy marcado por Kevin Oliveira. Sale Cedric Belemene. De la presión allí Belemene, entregando para guardia. Lo gana desde la fecha 16, Cornellá. Viene de tres derrotas consecutivas. Sergi Guardia para Belemene. Belemene presionado por Zanka. Atrás el disparo de larga distancia. Termina fallando nuevamente ahora Cornellá con Gerard Rodríguez. Solo dos tiros libres hasta ahora en el partido han sido para Tarragona. De larga distancia, triple para Dejan Bialic, el serbio. Es la primera cesta desde el terreno en el partido. Así que ha tomado bastante tiempo para que cualquiera de los dos equipos encontrara la efectividad. Veremos si lo logra ahora Cornellá. Serrano, Víctor Serrano, marcado por Bialic. El serbio contra Serrano, no puede Serrano, pero hay falta de Dejan Bialic sobre Víctor Serrano. Oportunidad ahora para Serrano para empatar el partido por parte, para acercar en el partido a Cornellá, buscar los primeros puntos en el juego para Cornellá. Sí, para tratar de encontrar un poco de ritmo también, Jesús. Para eso sirven estos tiros libres. Que los jugadores de Cornellá finalmente vean la pelota entrar al aro, Serrano tener ese feeling en sus lanzamientos. Bueno, falla el primero. Está completamente cerrado el aro esta tarde, por lo menos hasta ahora para Cornellá. Ingresa Daniel Fernández en las filas de Tarragona. Ahora sí, metió el segundo Serrano, primer punto en el partido para Cornellá. Hasta arriba Tarragona por cuatro, primer cuarto. Va sacando de fondo Tarragona por parte de Tugores. Con Adrián Duch, nuevamente con Tugores. La pierde ahora Tugores, posesión de pelota para Cornellá. También ingresa a la cancha por Cornellá Kevin Mikkel, que había arrancado los últimos partidos como titular. Hoy no lo hace. Ya sentaron a Manel Signes en el arranque de Cornellá. Fíjate, Jesús, entre los dos equipos están de 14-1. De 15-1 ahora. Porque fallaba con ese disparo de larga distancia allí Manel Signes. Hay una nueva falta en favor de Cornellá. Va a sacar de fondo el equipo local por intermedio de Gerard Rodríguez. Saca Gerard Rodríguez con Serrano. Solo Serrano, media distancia. Doble largo para Víctor Serrano. Una gran temporada para Víctor Serrano. Sí, una gran temporada, Jesús. Y sabes que es lo más interesante de Víctor Serrano, es que aparece cuando más lo necesita el equipo, ¿no? Creo que también es parte de la experiencia que tiene y que le brinda a este grupo de jugadores. Asume esa responsabilidad cuando más lo necesita. Y lo hemos visto no solamente en el pasado reciente, sino desde su llegada a Cornellá, por allá de la tercera, cuarta fecha, ¿no? Sí. Desde que llegó ha sido el mejor jugador de Cornellá para Víctor Serrano. Cedric Belemene presionado por Bialic. Y bien acá la cesta por intermedio de Cedric Belemene.
Luego empatado a 5 ya, lo empata Cornellá con este doble de Belemene. La presión de Cornellá. Kevin Oliveira. Oliveira girando, lanzando Oliveira, fallando la pelea. Bielic la saca. Belemene con Kevin Mikkel. Manel Signes. Mikkel por el tablero. Par de puntos para Kevin Mikkel. Buena cesta ahora para Cornellá. Tiempo solicitado por el equipo de Tarragona. Gana Cornellá por 2 en este primer cuarto. Una grata señal para Cornellá. La aparición de Mikkel, que ataca la pintura y encesta para la primera ventaja del cuadro local. Hacemos la pausa, volvemos. Regresamos al Parque Sport Q de Obregat. 4:44 por jugar en el primer cuarto. Jesús, por ahora, se repone. Luego de estar abajo por 5 puntos, Cornellá anota 7 puntos en forma consecutiva y tiene la ventaja por primera vez en el partido. Esa última cesta anotada por parte de Kevin Mikkel apoyándose en el tablero para los primeros puntos de Mikkel en el partido. Por poco se la roban al equipo de Tarragona, que tiene en cancha ahora a Daniel Fernández. Fernández, muy marcado Fernández. A buscar a Bielic. Dejan Bielic. Fernández. De nuevo Fernández. Rotación de balón. Llega tarde la marca aquí por parte de Belemene. Sin embargo, y rebote ofensivo por parte de Daniel Fernández. Se apoya con Bielic. Fernández que intenta larga distancia y se queda muy corto. Ahí está en cancha Ferran Torres. Una buena secuencia defensiva por parte de Cornellá, a pesar de que no logran cerrar inicialmente con el rebote, pero mantienen la intensidad y obligan a Tarragona a pues intentarlo de una forma bastante incómoda de la línea de tres. Serrano lanza y adentro, par de puntos para Víctor Serrano. Bien Serrano. A ver, me recordó a Dwayne Wade, ¿no? En suspensión allí en ese fadeaway jump allí por parte de Víctor Serrano. Sí, también tipo Dirk Nowitzki, ¿no? Sí. Para el alemán, por mucho tiempo figura de Dallas Mavericks. Ya cumplimos un año de pandemia, José Armando, y ya que hablaste de Nowitzki, recordamos la reacción de Mark Cuban, ¿no? Cuando se entera que la temporada ha sido suspendida, ¿no? Por el coronavirus el año pasado. ¿Sí? No, hace un año exactamente. Por eso. Estos días, sí. Sí, sí, sí. Bueno, nueva falta ahora sobre Víctor Serrano cuando ingresa a la cancha Prince Orisu. Bueno, Serrano decidido, ¿no? A cambiar lo que fue el partido anterior. Prince Orisu. Orisu. Por el tablero Orisu fallando. Toma rebote ofensivo. Orisu la va perdiendo. Termina ganando ahora Torres. Viene Daniel Fernández. Quita la marca de Belemene. Kevin Oliveira. Fernández. El tiro de larga distancia. Acá lo termina fallando Adrià Duch. Recupera Cornellá, viene Cedric Belemene con Gerard Rodríguez. Mala entrega, arriba Cornellá por 4. Comenzó ganando el equipo visitante 5-1, ahora lo gana Cornellá 9-5. Están 2:30 del primer cuarto. Fernández, rotación de pelota ahora para tratar
conseguir a Torres en la pintura, lanzando pero comprometido acá para Torres. Y la falta de Orizu. No encuentra fluidez en el juego ofensivo ninguno de los dos equipos. Y sobre todo en el caso de Tarragona, realmente se ha respaldado, más allá de un triple Jesús, en la línea de tiros libres. De ahí en más se le ha dificultado mucho poder descifrar la estrategia defensiva que tiene para hoy Cornellá, que por lo menos hasta ahora es efectiva, alejada de estas faltas que... También recordemos, la primera fue una falta de en un lanzamiento de tres de Sergi Guardia. Adentro el segundo para Ferran Torres. Adrián Rodríguez juega a la cancha por parte de Cornellá. Se apoya con Kevin Mikkel. Mikkel, Prince Orizu. Se mantiene como titular de los titulares en cancha en este momento. Serrano, Orizu, muy marcado Orizu, pero con buena cesta para Orizu. Eso es lo que tiene que hacer Orizu, Jesús, imponer su fuerza, su estilo, sobre todo en la zona pintada, cuando tiene ventaja, cuando logra hacerlo, es un jugador dominante. La falta sobre el jugador de Tarragona, la falta de Cedric Belemene. La falta sobre Daniel Fernández. Va a sacar de lado Pascual Sanca. Saque de lado para Tarragona. Torres, Sanca, Oliveira. Rota la pelota Tarragona, nuevamente Sanca. Atrás para Daniel Fernández. Viene el tiro de Kevin Oliveira de tres. Falla el rebote arriba, grande por parte de Belemene. Adrián Rodríguez, Juan por parte de Cornellá. Quitándose la marca allí por parte de David Fernández. Hay falta. Hablábamos, Jesús, de un 14-1 en una cifra combinada hace algunos minutos, pues ahora solamente Tarragona ha alcanzado esa cifra de 14-1, increíble. Y fue un tiro de tres, ¿no? Un tiro de tres, así es, de Bialich. Que aprovechar este mal momento ofensivo de Tarragona. Serrano, media distancia. No perdona Víctor Serrano. Par de puntos para Víctor Serrano. Líder en puntos del equipo Serrano. Tercero en puntos en la campaña, en la liga. Y primero en rebote Serrano. Una campaña de MVP para Víctor Serrano. Sí, llega a 7 puntos en el partido. Ya uno más de los que tiene Tarragona. Falta de Adrián Rodríguez, Juan. A ver, tiene que recuperar un poco la disciplina, ¿no? Defensivamente, porque se está haciendo un buen trabajo, limitando las posibilidades claras para el cuadro visitante, pero las faltas lo pueden ir acercando a la línea de tiros libres y a ganar un poco de ritmo. Así que, a recuperar esa disciplina. Sacó la pelota Oliveira. Aquí viene con el balón Daniel Fernández. Daniel Fernández, Pascual Sanca. Sanca. Insiste Sanca, buena asistencia para Ferran Torres en la pintura. Centro de cursos ahí debajo del aro. Ferran Torres para conseguir la cesta. Manel Signes con Adrián Rodríguez. Bien, Adrián Rodríguez se quitaba la marca de dos. Manel Signes. Signes. Sigue Signes. Signes, media distancia, se pasó en el tiro. La sacaba. Cornes ya allí por parte de Gerard Calvete. ¡Caja! Y ahí aparece para clavar la pelota, la gran intervención por parte de Kevin Mikkel. Enorme la forma en que se eleva Mikkel. Espectacular la clavada. Seguramente es la jugada del partido. Bueno, tiro de larga distancia ahora por parte de Pascual Sanca para reaccionar en el equipo de Tarragona. Dos tiros convertidos para Tarragona. Dos de larga distancia, ¿no? Para el equipo de Tarragona. Uno de Bielich y ahora este... de Pascual Sanca. Cuando termina el primer cuarto con la ventaja para Cornellá por 4 puntos, 15-11. Así termina este primer periodo. Hacemos la pausa, volvemos.
Regresamos para el inicio de este segundo cuarto. Por ahora la victoria 15-11 de Cornellá sobre Tarragona. Y Jesús, hemos tenido un primer cuarto de altos y bajos, ¿no? Con el aro un poquito cerrado para ambos equipos. Pero mejoró en el desarrollo del cuarto Cornellá. Tuvo más efectividad que el equipo de Tarragona. Aquí la primera cesta del segundo cuarto es para Kevin Mikkel. Viniendo del banco hoy Kevin Mikkel. Al ataque Tarragona. Con Tugores. Zanca. Pascual Zanca. Tugores. Va Tugores. Sigue Tugores. Dando el apoyo de Bialich. Iba para Torres. Bien la defensa por parte de Prince Orizu. Adrián Rodríguez. Largo para Kevin Mikkel. Descansando ahora Víctor Serrano en Cornellá. Mikkel lanzó, falló, pero hay un rebote ofensivo para Manel Signes y par de puntos. Para Manel Signes. Espectacular, excelente el trabajo de Signes, porque no se da por vencido. Jesús, es una pelota que, digamos, el porcentaje de ganar lo que tiene baja, porque no es un hombre que va muy bien en los rebotes, sin embargo va decidido, recupera y anota. Gran cesta para Manel Signes, poniendo la ventaja 19-11. Ferran Torres se quita la marca de Orizu, también la de Galvete, inventó y consiguió la cesta. Ferran Torres. No, muy bien lo de Torres, muy, muy bien, notable. El equilibrio, el dominio y la finalización. Realmente una jugada muy, muy buena por parte de Torres, Jesús. Algo también de suerte para Torres, ¿eh? Porque aquí la vamos a tener, vean cómo se quita la marca de Galvete. Sí, allí lanzó, a ver. Tiró un Ave María, sí, ¿no? Sí, y lo escucharon. Adentro la jugada de tres puntos para Ferran Torres. Sí, el mérito está en llegar, ¿no?, a ese punto de poder lanzar ese Ave María. Me pareció, junto a la volcada de Mikkel, dos jugadas notables. Falta sobre Adrián Rodríguez en este comienzo del segundo cuarto. Lo gana Cornellá 19-14. Al equipo de Tarragona. Va sacando de lado Kevin Mikkel para Gerard Galvete. Galvete. Adrián Rodríguez. Rodríguez. Penetrando Rodríguez. Lanzó arriba. Par de puntos para Adrián Rodríguez. Bueno. Otro gancho bastante espectacular, ¿no? Parece que se está elevando el nivel en este segundo cuarto, Jesús. Están rezando mucho todos, ¿eh? Tugores. Buen pase en la esquina. Solo está Ferran Torres. Lanza de tres y falla. El rebote queda para Bialich. Ofensivo, lanzó y convirtió. Dos puntos más para Dejan Bialich, el serbio. Sí, no estaba bien posicionado Galvete para ganar el rebote. Y Bialich con su experiencia saca ventaja. Primera campaña en la Le Plata para Dejan Bialich, el serbio. Manel Signes, Prince Orizu, marcado por Bialich. Orizu lanzando Orizu. Y falla la trata de sacar Galvete, pero la gana finalmente Ferran Torres. Viene Tugores. Tugores. La va perdiendo Tugores. Pérdida de pelota para Tarragona. Manel Signes, Adrián Rodríguez. Ataca Cornellá, que gana por 5. 7-25 es lo que resta del segundo cuarto. Adrián Rodríguez, Kevin Mikkel. Mikkel solo, media distancia. No perdona Kevin Mikkel. Par de puntos para Kevin Mikkel. Y también reclamaba falta Mikkel. Me parece que tiene toda la razón. Pero cuando Mikkel encuentra su juego de media distancia y logra combinarlo después atacando la zona pintada, es difícil de controlar. ¡Tapó! Acá por parte de Prince Orizu sobre Ferran Torres. Trataba de sacar ventaja con su cuerpo Ferran Torres, pero es mucho más fuerte Prince Orizu. Y le ganó la posición allí en defensa. Galvete. 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 Falta contra Gerard Galvete de Ferran Torres. Y espectacular, ¿no? La tapa de Orizu. Primero. Y luego Galvete, que se tiene confianza en el poste bajo. Termina consiguiendo la falta. Es importante el aporte de Galvete. Cada vez que lo vemos ingresar al partido, muestra alguna esencia, ¿no?, de ese jugador que quizás no va a ser espectacular en puntos o en rebotes, pero que va a aparecer cuando más lo necesita. Y para darle descanso, ¿no?, a Víctor Serrano, de que hoy no está Ignasi Belver, ¿eh? O sea, está en la planilla, pero pareciera que hoy Belver no va a ser de la partida por parte de Cornellá. Sí, lo vemos ahí en el banquillo, pero no está uniformado.
falta de Kevin Oliveira sobre Gerard Galvete. Punto 23 para Cornellá, que saca ventaja de 7. Pocas veces, Jesús, en la temporada hemos visto a Cornellá establecer una ventaja desde temprano en el partido. Y será importante ver cómo maneja el equipo. Por lo menos hasta ahora es una ventaja ya de 8 puntos. Hay que saber manejar estos momentos también, ¿no? Este es un equipo que está acostumbrado a ir cuesta arriba, siempre tratando de acortar distancias. Pues hoy no es el caso. A la cancha ahora Daouda Ndiaye, el senegalés, por parte de Tarragona. Disparo de 2 para Tarragona, que se acerca ahora. 24 a 18. 6 con 14 es lo que resta del segundo cuarto. La cesta que había conseguido Adria Duch. Calvete. Manel Signes. 10 para el disparo. Adrián Rodríguez. Brinzo Orizu. Orizu. Entrega para Signes. La perdió Manel Signes. Buena defensa de Kevin Oliveira para robar. Tugores. Pascual Zanca en la esquina. Duch con el tiro de 3. Y se acerca Tarragona con este disparo. Disparo a larga distancia de Adria Duch. Con el juego 24 por 21, se perdió la ventaja, ahora es solo de 3. Bueno, habíamos hablado en la previa del partido sobre Duch, lo que significaba para este equipo, y ahora lo confirma con este triple, que a corta distancia lo pone a 3 puntos, llega a 5 en el encuentro Duch, y esto es exactamente a lo que se dedica Duch, ¿no? A hacer efectivo la línea de 3, a tratar de darle alivio al equipo viniendo desde el banquillo, y por lo menos ahora lo está haciendo con 5.49 por jugar en este segundo cuarto. Estamos de regreso con la Le Plata en el Parc Esportiu Llobregat. Ha perdido la ventaja que tenía de hasta 8 puntos Cornellá frente a Tarragona. Ha reaccionado el equipo visitante con un triple de Adria Duch al final. Para acercarse ahora José Armando por 3. Sí, la ventaja, digamos que ha sido un partido de rachas para ambos equipos, ¿no? Recordemos aquella ventaja que tenía cuando hay una falta sobre Serrano. De Ndiaye. Recordamos, el partido arranca con 5 puntos para Tarragona y luego anota 9 en forma consecutiva Cornellá. Bueno, ahora estamos viendo un escenario similar. Lo ganaba 24 a 16 Cornellá y se ha acercado a 3 puntos el equipo visitante. Víctor Serrano, marcado por Ndiaye. ¡Serrano! Ese tiro lo ha tenido hoy finito, ¿no? Víctor Serrano, pero este lo falló. Oliveira, presión sobre Kevin Oliveira. Logra salir de la presión. Duch se pasa en el tiro de 3. La recupera, sin embargo, con rebote ofensivo Pascual Zanca, dejando para Oliveira. Oliveira nuevamente con Duch. Adria Duch, Oliveira. Quedan 8 para el disparo. Kevin Oliveira, lo marca Mitchell. Oliveira, el portugués. Falta de Mikel. Fuerte la presión de Mikel sobre Kevin Oliveira. Falta personal del número 22, Michael. Ya son 5, Jesús, los rebotes ofensivos de Tarragona en lo que va del partido. Está teniendo problemas con ella para finalizar esas buenas secuencias defensivas. Duch recibe de Fernández. Daniel Fernández. Pascual Zanca, buena defensa de Cornellá. Aquí recupera Kevin Mikel. Mikel. Con Gerard Rodríguez. Menos de 5 minutos para que finalice el segundo cuarto. La falta de Kevin Oliveira sobre Gerard Galvete. De nuevo Galvete en la línea de libre. Será la segunda falta para Oliveira.
volverá Galvete a la línea de tiros libres, a donde ya estuvo en el partido. Solamente pudo conectar uno de sus primeros dos intentos. ¡Punto para Galvete! Anotando el primero, Gerard Galvete para Cornellá, sacando ahora ventaja de 4. Falló el segundo, la peleaba Serrano. Y la echa fuera, Dielich. Posesión de pelota para... Echó fuera es Pascual Zanca. Posesión de pelota para Cornellá. Y Serrano, entre dos defensores, logra conseguir una nueva posesión para Cornellá. Mikkel. Media distancia de Mikkel, se quedó corto. El rebote quedó para Pascual Zanca. Viene con la pelota Daniel Fernández. Daniel Fernández recibió de Zanca. Duch. Falta de Gerard Rodríguez sobre Adria Duch. Cuando faltan ahora 4:27. Cornellá arriba por 4 puntos en este segundo cuarto. Va a sacar de lado el equipo visitante por intermedio de Pascual Zanca. Kevin Oliveira. Daniel Fernández. Duch. Penetra Duch. Bien el movimiento de Adria Duch. Para conseguir la cesta, es líder el equipo en triples, Adria Duch, en esta campaña. Mikkel Serrano se atrevó a lanzar de tres, no prefiere buscar el apoyo con Gerard Rodríguez. Rodríguez se queda corto. Se acerca ahora a Tarragona. Cornellá gana por 2 nada más. Ganaba por 8. Disparo de larga distancia, se queda corto ahora Pascual Zanca. La efectividad que no tuvo Tarragona en la primera parte del juego, en el primer cuarto, la tiene ahora en el segundo periodo. Sin duda. Buen pase de Serrano para Mikkel, por el tablero, par de puntos para Kevin Mikkel. Esa es la vía para Cornellá y lo ha sido durante toda la temporada. La zona pintada es a donde nace la ofensiva de este equipo de Cornellá, que finalmente logra anotar para romper una racha ya de varios minutos sin poder anotar. Cornellá es cuarto en la liga en cestas de 2. Cestas convertidas en la esquina. Duch con el disparo de larga distancia que acerca de nuevo a Tarragona. A ver, Duch ha sido el remedio a todos los males ofensivos de Tarragona, ¿no? Y se pone nada más por uno el partido. Serrano marcado por Ndiaye. Víctor Serrano, pase por la espalda para Mikkel, por el tablero para Melemene, que no puede. Cédrico Melemene, insiste Melemene, la remataba Serrano, no puede. Increíble que esta no entró para Cornellá. Ser la jugada del partido, ¿eh? Sin duda. Fernández de 3, se queda cortísimo, recupera ahora Cornellá, viene a toda velocidad Kevin Mikkel, inventó Mikkel. ¿Qué hizo Mikkel? Pase acá para Melemene, se pierde por línea final. Lo gana Cornellá por 1. 2:37 es lo que resta del segundo cuarto. Se desesperó Mikkel en esa jugada. Fíjate, Jesús, 11 puntos en el primer cuarto para Tarragona. Ya tiene 12 en este segundo, 15 mejor dicho. Así que digamos que ofensivamente ha sido un abrir y cerrar de ojos para este equipo visitante hoy. Serrano, bien Serrano, cómo se quita la marca, con qué facilidad Serrano se quitó la marca de Ndiaye. Lo dejó en evidencia Serrano Ndiaye, ¿eh? Sí, no, yo te digo que a lo largo de la temporada Serrano, independientemente del defensor, siempre encuentra una forma, ¿no? Ferran Torres por la pintura, muy marcado por línea final, viene Duch para lanzar de 3, falla, el rebote queda para Signes, la pierde. Manel Signes, le dice algo Serrano allí a Manel Signes. Pérdida de pelota para Cornellá, que sigue siendo el punto más débil de la campaña para Cornellá. Las pérdidas últimos en ese departamento Cornellá, o primeros, ¿no?, en pérdidas. 385 en la campaña antes del juego de hoy para Cornellá. Pero también la pierde Tarragona, así que de lado y lado los errores. Sí, aparece Belver también, Jesús, en la duela por primera vez en el partido. Y Calvete aparece primero en la rotación de Cornellá. Y esto que fue, a ver. Bueno, manera de desperdiciar un saque desde el fondo. Pérdida de pelota. 3 errores consecutivos. Queda para Fernández. Ndiaye la perdió, menos mal. Cuarto. Pérdida de pelota de Ndiaye.
Muchas fallas en el partido de hoy, de lado y lado. Menos de 2 minutos para que finalice el segundo cuarto y con ello la primera mitad del juego. Va sacando de fondo Cornellá por parte de Manel Signes. Para Gerard Rodríguez. Presionado por David Fernández. Manel Signes. Recibía de Gerard Rodríguez. Ahora Belver. Primeros minutos en cancha para Ignacy Belver. Belver que se atreve de tres. ¡Uy! Se salió esta. La pelea última hora. Belemene y par de puntos allí para... ¿Para quién? ¿Para Belemene o para Serrano? Para Serrano, diría yo. Vamos a ver a quién le terminan adjudicando, pero me parece que al final es Serrano quien termina empujando la pelota. Fernández. Fernández. Vuelve a sacar ventaja ahora Cornellá de 5. Robo de balón a medias de Belver. Por poco se la sacan a Ferran Torres. Ferran Torres penetrando, dejando en la esquina para que venga este disparo de 3. Triple para Daniel Fernández Linares en el tiro de 3. Encontrando espacios ahora también Tarragona desde la línea de 3 puntos y siendo efectivo a partir de lo que vino a hacer Duch. Serrano. Víctor Serrano se acomoda, lanza de 13, pasó en el tiro, pero la gana Belemene. Belemene ahora para Gerard Rodríguez. Perdona, en la media distancia. Rodríguez con el primer triple del partido para Cornellá. El primero en 7 intentos para Gerard Rodríguez con este disparo de 3. La gana Ferran Torres. Torres. Se cae Torres, no hay falta. Viene Gerard Rodríguez a toda velocidad. Falta ahora por parte de Daniel Fernández. Tiro libre para Cornellá. Va a la línea de libre Gerard Rodríguez cuando restan 20 segundos con 8 décimas. Se puso por 1 Tarragona, 27 a 26, pero mantuvo Cornellá la ventaja en el partido. Y ahora la pudiera aumentar con los tiros libres, pero falla el primero Gerard Rodríguez. Sí, lleva la ventaja nuevamente a 5 puntos, podría llevarla a 6. Es importante para Cornellá haberse recuperado. Estuvo cerca de perder el liderato, pero ha encontrado una forma, quizás a veces un poco desordenada, pero la intensidad está ahí y por lo menos hasta ahora le funciona. 20 segundos por jugar. Hacemos la pausa. Volvemos con el cierre de la primera parte. Es el cierre de la primera parte en el Parque Esportivo Llobregat. Cornellá 35, Tarragona 29. Parece que el cuadro local se va a llevar la ventaja, Jesús, al medio tiempo. Un balance positivo, especialmente después de un inicio complicado. Y a defender ahora estos 20 segundos que restan. Tugores, Tugores, lo persiguen a Tugores, presión sobre Tugores. Fernández, Tugores, 10 segundos. Tugores, sigue Tugores, le dieron el espacio a Tugores. Con qué facilidad penetró Tugores para conseguir la cesta. Como Pedro por su casa, diría. Se acaba el segundo cuarto y la primera mitad del juego con la ventaja para Cornellá, 35 por 31. Un primer tiempo donde Tarragona tuvo en un primer cuarto muchos problemas con la efectividad en sus disparos, pero la tuvo en el segundo cuarto. Serrano lidera el camino, Jesús, y eso no debe ser sorpresa. 11 puntos para el experimentado jugador y ahí la clave para esta ventaja de Cornellá al final de la primera parte. Regresamos.
Regresamos al Par Esportivo Llobregat. Lo gana Cornellá por 4, 35 por 31 al finalizar la primera mitad del juego, José Armando Rodríguez. Así es, Jesús. Vaya que hemos tenido de todo un poco en esta primera parte. Al inicio, pues ninguno de los dos equipos tenía clara su estrategia ofensiva. Vamos a repasar mejor las jugadas más interesantes para más o menos irles narrando lo que ha sucedido. Este triple fue la primera cesta de Tarragona en mucho tiempo. Alcanzaron a completar hasta 14 intentos con efectividad solamente de uno. Pero poco a poco Cornellá empezó a demostrar un poquito más su fluidez, su presencia en la pintura. Aquí lo mirábamos a Belemene, ahora lo miramos a Serrano, ya con un lanzamiento mucho más tradicional. También Prince Urizo dominando la zona pintada, imponiendo su físico y luego finalizando. De ahí vino la respuesta de este equipo de Tarragona, que también tiene sus argumentos ofensivos. Los rebotes han sido nuevamente parte clave de Cornellá, así como esa volcada espectacular de Kevin Mikko. Y en el segundo cuarto empezó Duch con su festival de triples, que terminaron acortando distancias, y al final la ventaja termina siendo de 4 puntos al cierre de esta primera parte para Cornellá, que lo lidera 35 a 31. El trabajo de Serrano con 11 puntos y un total de 4 rebotes para Víctor Serrano, el máximo anotador de Cornellá en este primer tiempo frente al equipo de Tarragona.
las estadísticas del medio tiempo de este duelo entre Cornellá y Tarragona. Lo vemos evidenciado en los tiros de a tres. La gran diferencia que ha sido para Cornellá esta temporada, solamente uno en 8 intentos. Ahí es a donde estuvo la clave de la recuperación para el equipo de Tarragona, Jesús. 5, intentaron 19 veces, pero anotaron 5. Y en cuanto a las asistencias, 5 para Cornellá y 8 para Tarragona. La batalla de los rebotes, 21 a 15 a favor de Cornellá. Interesante, Jesús, en la estadística de ese segundo cuarto, que parecía ser el mejor para Tarragona, es que termina en un empate 20 a 20, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Hay que tomar en cuenta lo que hablabas de los tiros de larga distancia. Para Cornellá, Cornellá es último en la liga en ese aspecto. Los tiros de tres y las pérdidas de balón son los aspectos que toda la campaña han sido el punto débil de Cornellá en la temporada regular. Cornellá basa su ofensiva y su defensiva en la pintura, en las cestas de dos, en los tiros de media distancia, en tratar de habilitar siempre a Víctor Serrano, a Prince Orizu, a los hombres grandes de Cornellá, a Ignacio Belver, debajo del tablero. Y hoy en el primer cuarto tuvo muchos problemas el equipo de Tarragona en cuanto a su efectividad en sus tiros de campo, pero lo compensó con esos tiros de tres, ¿no?, en el segundo periodo. Sí, será, digamos que en este segundo, cuando arranca la segunda parte, Jesús, digamos que los primeros 5 minutos quizás de esta segunda parte nos pueden ir dictando un poco el camino, ¿no?, de este partido que se ha ido emparejando a medida que avanza. Adrià Duch, que intenta de larga distancia, falla, la sacaba ahora Cedric Belemene. Se apoya con Manel Signes, dejando para Adrià Rodríguez. Juan Serrano, Signes, que buscó de tres. Serrano con rebote ofensivo. Y la falta sobre Víctor Serrano, que se la quitó hasta a su propio compañero, Belemene. Queda un poco sentido Serrano y es preocupante porque está utilizando esa máscara, ¿no? Hoy con 11 puntos, 5 rebotes ya con el que acaba de alcanzar Serrano. Su segundo rebote ofensivo del partido para Víctor Serrano. Adrià Duch, el máximo anotador del equipo visitante, con 10 puntos. Manel Signes, Adrià Rodríguez, Serrano. Gerard Rodríguez de tres. Triple para Gerard Rodríguez. Excelente Rodríguez, pero mejor todavía el movimiento de la pelota, que llega a la zona pintada, a donde aparece Serrano, que es una amenaza desde ahí también, pero logra habilitar a su compañero para un nuevo triple, el segundo del partido. Segundo en el partido, ¿no?, para Cornellá. ¿Cómo le cuesta a Cornellá los tiros de larga distancia? No es un equipo especialista en triples, no es un equipo triplero Cornellá. Estos equipos se enfrentaron en la jornada 8, fue victoria para Tarragona, 87 a 64. Allí le ganó Tarragona a Cornellá en la primera vuelta. Ferran Torres, la presión de Serrano, Torres, buena cesta para Ferran Torres. Una marca encima allí de Víctor Serrano. Viene el ataque Adrià Rodríguez, Gerard Rodríguez, Adrià Rodríguez, Cedric Belemene. Belemene habilitando a Serrano, 10 segundos ahora para el disparo. Serrano al otro lado de la cancha, Serrano con Gerard Rodríguez. ¡Epa, falta! El triple para Gerard Rodríguez. Va a buscar el gran slam, la jugada de 4 puntos para Gerard Rodríguez. Consiguió el triple y la falta sobre Gerard Rodríguez. Bueno, espectacular lo de Rodríguez, nuevamente la asistencia para Serrano, pero esto tiene Rodríguez, ¿no?, que... Bueno, al final parece que fue falta, ¿no?, ofensiva. Falta ofensiva de Gerard Rodríguez, increíble. Una pena, ¿no?, porque se había conectado nuevamente con ese triple, que vamos a ver nuevamente. El pase. ¿Dónde está la falta ofensiva? Cuando cae Serrano, Rodríguez. Realmente no alcanzo a ver falta. De ninguna manera. Y la falta ofensiva, ¿no?, sobre todo de Gerard Rodríguez. Es la última sentencia. Oliveira falló, pero la remató finalmente Ferran Torres. Ahora los 2 puntos para el equipo de Tarragona. 41 a 35 el marcador.
Víctor Serrano. Se la sacaron a Serrano, pero con falta. Falta sobre Víctor Serrano. Sí, termina siendo de Torres la falta y ya es su tercera. Serrano, fíjate Jesús, no solamente aportando los puntos, sino también en las asistencias. Tres asistencias ya para Serrano. Yera Rodríguez. Para Manel Signes. Bien Manel Signes, quitándose la marca, lanzando, comprometido. Y termina fallando, la recupera el portugués Kevin Oliveira. Adria Duch. Pascual Zanca. Tugores con el tiro de tres, lo falló, la recupera bien ahora Cornellá con el rebote que consigue Adrián Rodríguez. Importante esta jornada de hoy para Cornellá para salir de la serie de tres derrotas consecutivas. Falta sobre Adrián Rodríguez. Sí, es importante para Cornellá, especialmente jugando en casa, donde tiene la comodidad de conocer las instalaciones, de sentirse cómodo, lugar en el que entrenan habitualmente. Poder salir de esta racha, especialmente en la recta final del torneo, Jesús, en el que pues, cada partido importa pensando en el descenso. Adrián Rodríguez para Cedric Belemene. Falla Belemene. La recupera Kevin Oliveira. Cornellá con una victoria hoy estaría igualando el Ventero con 7 triunfos. Pero en puntos llegaría a 28 y se estaría acercando a Tarragona, que quedaría hoy con 29 si consigue Cornellá, repetimos, la victoria. Pero queda mucho baloncesto por delante. Estamos en el tercer cuarto, 7 minutos por acción. En este tercer periodo. La falta ahora es por parte de... Epa, y cuidado, esta de Oliveira, ¿eh? Sí. Han podido señalarle acá técnico Oliveira. Termina recuperando Cornellá. Lo perdonaron Oliveira, ¿eh? Sí, un reclamo un poco excesivo. Adrián Rodríguez. Lanzamiento de tres de Gerard Rodríguez. Hay falta de Cornellá en ataque, falta ofensiva. Y pérdida de pelota para el equipo de casa. Para Cornellá. Primera falta personal del número 31, Serrano. Apenas la primera en el partido para Víctor Serrano. Importante, ¿no? Serrano que defiende muy bien. El jugador más importante del equipo y sabe cuidarse, ¿no? En la cancha. Apenas la primera falta para Víctor Serrano. Oliveira. Bien Oliveira. Llegó tarde la marca Serrano. Y Oliveira que ha sido uno de los jugadores más constantes para Tarragona en la temporada, pero que hoy apenas llega a 4 puntos. Gerard Rodríguez. Manel Signes. Signes lanzando Manel Signes. Adentro para Manel Signes. Mantiene Cornellá la ventaja de 6 puntos. Tugores, presionado por Belemene. Ferran Torres, la marca es de Serrano. Ferran Torres, Ferran Torres. Bien, la marca de Cornellá. Le quitan la pelota a Ferran Torres. Bueno, lo que hablábamos también, ¿no? Lo que tú mencionabas, que se cuida a Serrano. Bueno, es porque no se desespera. Cuando le toca defender, lo hace con mucha paciencia y con fundamento. Falló Signes. Pero aquí hay goaltending, esta técnica para Cedric Belemene. Y precisamente de Oliveira, que pues no es para menos, está frustrado porque Cornellá aumenta la ventaja. Cornellá lidera 45-37 a Tarragona. Vamos a hacer la pausa, 5-46 por jugar en el tercer cuarto. Volvemos.
De regreso en el Parque Sportivo Llobregat. Ahí está la jugada del goaltending, clarísimo. De Kevin Oliveira. Más es una frustración, ¿no? Jesús, lo vemos en la reacción al final por parte de Oliveira. Pero es que ha sido un partido muy extraño en el sentido de que ambos equipos, Jesús, por momentos no encuentran forma de anotar, ¿no? Robo de balón de Signes. Viene Belemene. Falla Belemene. Pero la va recuperando Serrano en la pintura. Serrano, falló Serrano, la saca Belemene. Una tercera oportunidad para Cornella. Rotación de balón ahora para que Adrián Rodríguez, Juan, intente de tres. Nuevo rebote ofensivo para Víctor Serrano por el tablero. Falta contra Víctor Serrano. Hasta tres oportunidades estuvo en esta Cornella. Pero bueno, al final logra sacar la falta. A ver, yo creo que no queda alguna duda de lo del que Víctor Serrano es el jugador más valioso de la temporada para Cornellá, ¿no? No, sin duda. Jugadas o secuencias en los partidos como estas que acabamos de ver describen perfectamente lo que es este jugador para el equipo. Le da una estabilidad enorme, defensivamente, ofensivamente, un liderazgo. Realmente ha sido una de las grandes contrataciones, y me atrevo a decir, en toda la liga. Porque lo que ha venido a aportar a este equipo, y está claro que no va a ser el más valioso de la liga, porque no es Cornellá un equipo que está peleando las primeras posiciones, pero sí lo podría llegar a ser por el impacto que ha tenido en su equipo. Bialich entregó mal, la ganó Belemene. La tiene Belemene, Víctor Serrano, Serrano. Se queda corto Serrano. Aquí recupera ahora Tarragona, viene Tugores. Balón afuera, la termina sacando Cornellá cuando buscaron allí a Adrián Duch. La pelota que venía por parte de Daniel Fernández. Sacando para Pascual Zanca. Daniel Fernández. Dejan Bialich, 4:31 por jugar. Penetrando Zanca, fallando. Sin embargo, logra tomar rebote ofensivo. Oliveira en la esquina, buscando el triple para Kevin Oliveira. Cuidado, cuidado con Oliveira. No hay que darle oportunidades. Es un jugador que se sabe que está frustrado por cómo ha ido el partido. En lo colectivo y también en lo individual. Y puede aparecer en cualquier momento. La ventaja de 10 se reduce a 7 para Cornellá. Manel Signes, Gerard Rodríguez, Signes desde lejos, se queda corto. Buscando el triple allí, Manel Signes. Recuperando Fernández. Bien la defensa de Serrano. Recuperando Belemene. Entregando para Adrián Rodríguez, Gerard Rodríguez, Adrián Rodríguez, Serrano. Caminó. Pérdida de pelota para Cornellá. La posesión de balón regresa para Tarragona, 7 arriba está Cornellá en el tercer cuarto. Sí, recibe en carrera Serrano el pase de Rodríguez y luego no puede encontrar el espacio para sacar el remate y por eso termina caminando. Una buena acción defensiva, pero también acompañada de un pase un poco fuera de tiempo. Daniel Fernández. Para Bialich, de nuevo Fernández con el triple. Bueno, decíamos que este equipo es segundo en triples en la campaña. Tarragona, en triples convertidos. Y esa siempre es una razón de preocupación para Cornellá porque no tiene cómo responder desde la línea de tres. Puede defenderla, pero al momento de atacar es otra cosa. Gran cesta acá de espaldas a largo de parte de Víctor Serrano. La diferencia está en 6. Arriba Cornellá en el tercer periodo. Tarragona con 8 y 12. Cornellá con 6 y 14 en la tabla. Fernández. Duch. Bialich. Dejan Bialich. Bialich lanzando. Otra vez la defensa de Serrano allí. Imponente Serrano en defensa. Bien Adrián Rodríguez. La pelota ahora para Belemene, apoyándose en el tablero. Gran cesta para Cedric Belemene. Gran movimiento de Belemene, pegadito a la línea, encontrando espacio entre dos defensores y luego la posibilidad de definir de bandeja.
Lanzaba Duch y falló. La saca Cornellá, pero hay falta de Oliveira. Falta del portugués Kevin Oliveira. Va a ser la cuarta falta ya para Oliveira. Encapillado allí Kevin Oliveira con cuatro faltas. Guardia Jesús lo vemos motivando desde el banquillo. Hoy solamente 4 minutos para el armador titular de Cornellá. El reclamo de Bernardo Álvarez, el entrenador de Tarragona. Vamos a los últimos 2 minutos del tercer cuarto. Gerard Rodríguez, Víctor Serrano, Serrano, se quedó corto Serrano, pero la recupera Belemene. Segunda oportunidad para Cornellá. En la esquina buscó Gerard Rodríguez el tiro de tres, se pasó un poco en el disparo, lo recuperó Kevin Oliveira. Viene Daniel Fernández, Fernández, Dejan Bielich al serbio. Robo de balón de Signes, qué gran robo de Signes. Signes, Gerard Rodríguez. Espera ahora la llegada de sus compañeros para organizar mejor el ataque. Signes, Gerard Rodríguez, se sentó el entrenador Álvarez, molesto. Signes, Manel Signes, par de puntos para Manel Signes, robo y define Manel Signes. Sí, excelente el trabajo de Signes, defensivamente siempre activo, siempre tratando de anticipar, de leer a la ofensiva. Y en ataque, pues esta vez encontrando espacios. Un minuto con 3 segundos para que finalice el tercer periodo de los juegos, donde Cornellá ha logrado sacar una gran ventaja, ¿no? 10 puntos en este momento para Cornellá. Sí, ya en un par de ocasiones alcanzó la ventaja de 10 puntos. Hablábamos al principio, en la primera parte de la transmisión, de la importancia de saber manejar la ventaja para un equipo que no está acostumbrado a ella. Por lo menos hasta ahora lo está haciendo bien. Ferran Torres lanza de 3 y falla. La victoria de Cornellá, donde logró sacar una mayor ventaja, fue aquella contra Gran Canaria, que ganó 77 a 59 para Cornellá. En esta temporada, Víctor Serrano, marcado por Ndiaye. Manel Signes, 5 para el disparo, quedó para Belemene. Serrano, hay falta. Sí, hay falta en el pase de Belemene. Segunda falta personal del número 22, Ndiaye. Cambio en el Cornellá, salta a la cancha, Luis Matos, se sienta Manel Signes y también acompaña en se sienta Víctor Serrano. Ahí escuchamos entonces los cambios en el equipo de Cornellá, vuelve a la cancha Prince Orizu por parte de Cornellá para los últimos 32 segundos. Hay que aprovechar, ¿no? Cada segundo que el juego está detenido, si se le puede dar un descanso a Víctor Serrano. Y también a la cancha Luis Martos. Pues Juan Couto debe aprovecharlo. Porque a pesar de que la ventaja es de 10 puntos, no hay duda que Víctor Serrano seguirá siendo una pieza clave en el cierre del partido. 11 puntos la diferencia para Cornellá con el tiro libre, el segundo que alcanzaba Belemene. 30 segundos. Tugores. Fernández, Tugores, en media distancia lanzó y falló Daniel Fernández, recuperó Luis Martos, Gerard Rodríguez, quedan 10 segundos para la última posesión de este cuarto para Cornellá. Belemene con Luis Martos, par de puntos para Luis Martos, mira cómo lo celebra Martos viniendo del banco. Enorme, enorme lo de Martos, pero también la emoción, ¿no?, del jugador. ¡Qué energía, qué intensidad para Luis Martos viniendo del banco para conseguir la cesta! Sí, porque ingresa listo para aportar, porque tiene que ser parte de esta ventaja que tiene hasta ahora Cornellá, 56-43. Vamos a hacer la pausa, regresamos con el cierre emocionante de este partido entre Cornellá y Tarragona.
De regreso al Parque Esportivo Llobregat para el cuarto y último periodo. Ventaja de 13 puntos para Cornellá y está dejando solo Cornellá Tarragona con 43 puntos tras tres cuartos, ¿eh? Sí, una muy, pero muy buena estadística hablando del tema defensivo. Habíamos comentado de que ambos equipos han tenido dificultades durante toda la temporada defensivamente, pues hoy no es el caso para Cornellá, pero todavía queda mucho camino por recorrer para asegurar el triunfo. Falló de tres Luis Martos, pero toma rebote ofensivo Cedric Melemene. Luis Martos solo, Gerard Rodríguez, va de tres. Falla, pero la pelea ahora Kevin Mikel. Toma rebote ofensivo Mikel. Segunda oportunidad para Cornellá. Rotar la pelota ahora. La perdió Luis Martos. Recupera Fernández. A la ataca allí Daniel Fernández. Ferran Torres. Ahora recibiendo Daniel Fernández. Tugores ahora para que venga el tiro de tres de Daniel Fernández. Sí, tiene que defender mucho mejor la línea de tres en este último periodo, Cornellá, porque seguramente esa será la vía de acceso que buscará Tarragona. No entró esta para Kevin Mikel, parecía que entraba para Kevin Mikel. La diferencia es de 10. Cuarto y último periodo. La presión es para el equipo de Tarragona. Está abajo en el marcador. Cornellá a defender bien. Pero viene otro triple ahora por parte de Daniel Fernández. Queda mal en esta acción Daniel Fernández luego del triple. Su segundo triple. Sí, parece que había un contacto, pero creo que al final no terminan sancionando la falta, ¿no? Es más, un tiempo. Aquí lo vamos a ver nuevamente. A ver. No. Sí, bueno, al final le deja el brazo derecho, Gerard Rodríguez. Sí, se acerca también un poco Fernández. Pero no, no habrá falta. Parece que vamos a quedar en el tiempo muerto. Bueno, vamos a regresar en breve. Par de triples para Tarragona que lo acerca en el marcador 56-49 a favor de Cornellá. Volvemos. Son 7 triples ya en lo que va del partido para el equipo de Tarragona, Jesús, cuando regresamos al Parque Esportivo Llobregat. 8:40 por jugar el partido que parecía hasta hace algunos segundos en claro favoritismo para Cornellá, pues ha cambiado el panorama. Robo de pelota por parte de Ferran Torres, atacaba aquí el aro Tugores, falta. Goaltending al final, ¿no? Sí, señor. Bueno, los dos puntos para Tarragona que se acerca. Ahora pierden 56-51. Serrano, Gerard Rodríguez, Mikel. Falla de tres Mikel, pero la remata finalmente. Uy, se resbaló al final. Peligrosa esta caída acá de Orizu cuando fue a celebrar allí con Kevin Mikel. Por poco tenemos una lesión importante para dos jugadores de Cornellá, ¿eh? Sí. Espectacular. Bueno, aquí. Mira. Aquí. Bueno, para fortuna no pasa más, ¿no? No, no, nos podemos reír, pero ha podido ser grave esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Jugada de tres puntos para Belemene. De cualquier forma, la jugada de Belemene, la cesta de Belemene previo al resbalón de Orizu es muy buena, ¿no? Y muy importante sobre todo, Jesús, porque logra llevar la ventaja a 8 puntos nuevamente. 8:06 es lo que resta del cuarto periodo. Reacciona Tarragona en el cuarto periodo. Tugores.
Aquí se inventó Tugores, pero la sacaba Belemeni y la gana Andy Ayé. Una segunda oportunidad Fernández. De nuevo Tugores falla, la saca bien Serrano arriba. Termina ganando Gerard Rodríguez. Gerard Rodríguez. Cornellá arriba, 59 por 51. 8 la diferencia, cuarto y último periodo. El disparo de tres, triple para Cedric Belemene. Lo había intentado anteriormente Mico, había fallado. Belemene respondió con el rebote y la cesta. Y ahora otro triple, 5 puntos en forma consecutiva para Belemene. Tugores que intentaba el lanzamiento de tres y falla Daniel Tugores. Recupera Cornellá, otra vez Belemene, Gerard Rodríguez. Ahora la ventaja es de 11. Serrano se acomoda también para buscar el triple. Se pasó en el disparo. Pero la gana finalmente Daniel Tugores. Viene la respuesta de Tarragona. 7 minutos de acción. Tugores penetró y convirtió. Demasiado fácil, demasiado fácil. Cuando parecía que Cornellá estaba entrando en una buena racha, le permite una canasta muy, pero muy sencilla a Tarragona. Descuido defensivo de Cornellá allí con Tugores. Serrano, lo marca en Diaye. Serrano para que venga el disparo de tres de Gerard Rodríguez. El rebote queda para Ferran Torres. Hay falta ofensiva. Falta ofensiva. Falta ofensiva ahora por parte de David Fernández. Una buena recuperación defensivamente hablando de Rodríguez. Pero Jesús, lo preocupante en este último periodo para Cornellá es que está apuntando a la línea de tres, sin necesidad, ¿no? Sin necesidad de ir a la línea de tres, con la ventaja, debe acercarse a su juego efectivo, buscar la zona pintada, buscarlo a Serrano, no intentar tanto desde esa línea de tres que ha sido tan traicionera para este equipo durante toda la temporada. No abusar de ese disparo de tres que no tiene Cornellá. Orizu, para eso tienes allí Orizu y a Serrano en este momento en la pintura. Orizu, par de puntos para Prince Orizu. Alcanza a llevar la ventaja doble dígito nuevamente Cornellá. Consumir 20 segundos en la posesión Cornellá, 20, 25 segundos y tratar de conseguir esos pases allí en la pintura para complicarle este partido más a Tarragona. Ferran Torres girando. Aquí este Ave María, no lo escucharon. Sí. Le mandaron más bien, fue para penitencia a Ferran Torres. Gerard Rodríguez. Kevin Mikel lanzó y falló. El rebote quedó nuevamente para Ferran Torres. Saca rápido Tarragona. Bien acá la defensa de Prince Orizu. El bloqueo de Orizu sobre Fernández. Sobre David Fernández. 5:30 para que finalice el cuarto periodo. Cornellá arriba por 11. Volvemos. De regreso en el Parque Sportivo Llobregat, 64-53 la ventaja para Cornellá, que intenta asegurar el triunfo y romper una racha de derrotas consecutivas. Veremos si lo logra hacer ante un Tarragona que apunta a la línea de tres. Hoy 4 ya jugadores de Cornellá con doble figura en puntos. 10 para Gerard Rodríguez, 10 para Mikel, 13 Belemene, 15 para Serrano. Teníamos tiempo, ¿no? Teníamos una hora ofensiva tan repartida en Cornellá en cuanto a puntos, ¿no? Triple en la esquina para Kevin Oliveira. Sin duda, sin duda. Hoy creo que ha sido
un partido en el que ha tenido dificultades Cornellá, pero sabe por lo menos hasta ahora superarlas. Doble doble, por cierto, para Belemene, con 10 rebotes y 13 puntos para Cedric Belemene hoy. Orizu. Gerard Rodríguez se quedó corto. Orizu toma el rebote. Orizu por el tablero. Falla Orizu, la pelea Orizu y la remata finalmente de Víctor Serrano para llegar a 17 en el partido. Y vaya que Serrano tiene que luchar por cada una de sus cestas, pero este ha sido un regalito navideño en marzo. Llegó temprano, ¿eh? Sí. O llegó tarde. Ferran Torres, Tugores, Oliveira. 5 para el disparo. En la esquina. El disparo de Pascual Zanca falla, la saca Serrano para recuperar nuevamente Zanca. Se queda cortísimo Zanca. Se enreda Zanca. Bueno, aquí perdió la pelota Zanca. Bien Gerard Rodríguez para proteger el balón. 4 con 11. Cornellá arriba por 10. Problema muscular ahí en la pierna derecha para Gerard Rodríguez. Sí, lo reciente. Y bueno, es que ha disputado ya más de 28 minutos de este partido. Solamente Belemene y Serrano se acercan a esa cifra. Adrián Rodríguez a la cancha. Hoy sin mucha actividad, como habíamos mencionado, guardia, y también ausente Isaac Mayo, que viene siendo ¿sí? el mejor tripletero del equipo. Sin duda, para Isaac Mayo. Cedric Belemene se pasa en el tiro acá de larga distancia. Otra vez Oliveira en la esquina. Triple para Oliveira. Bueno, efectivo ese tiro en la esquina para Kevin Oliveira. Pone la ventaja ahora en 7. Mayo y Guardia son los líderes en triples dentro de Cornellá. No con muchos triples, pero son los líderes. Mayo con 28 y Guardia con 17 triples convertidos en la campaña. Kevin Mikel con Víctor Serrano. Serrano que intenta de 3. Falla, la saca Orizu. La recupera Tugores. Adria Duch, Tugores. Kevin Oliveira. Oliveira. Prefiero habilitar a Pascual Zanca. Tugores. Falta contra Tugores. 66 a 59 lo gana Cornellá. En el triple anterior de Oliveira, Tarragona alcanza 10 triples en el partido ya, en 28 intentos. Apenas 4 para Cornellá. Y muy poco. Bueno, decíamos, Tarragona es equipo número 2 en triples en la campaña y Cornellá es último en triples. Recién Torizu. Oliveira de nuevo. Había alcanzado 2 triples consecutivos Kevin Oliveira. Ahí está la falla. La recupera Manel Signes con Adrián Rodríguez. Adrián Rodríguez. Víctor Serrano. Se la sacaron a Serrano. Kevin Mikel lanzó y convirtió a Kevin Mikel. Sí, muy bueno el aporte de Mikel. Bien el corte de Belemene. Gran defensa de Cedric Belemene. Sí, una excelente lectura, Jesús. El recorrido también que hace de regreso. Sabe que el balón va a ir para ese sector de la duela. Presiona y recupera. Adrián Rodríguez. 2 con 22. Serrano la remata, par de puntos para Víctor Serrano. Y ahí falta. Falta sobre Víctor Serrano. No, la falta es antes con sí. Adrián Rodríguez. No cuenta entonces la cesta. No la cesta de Serrano, hay falta sobre Adrián Rodríguez. Y ahí está ya el tratamiento con hielo para Gerard Rodríguez con ese problema muscular en su pierna derecha para Gerard Rodríguez. Sí, seguramente no volverá al partido, pero bueno, ha hecho un gran partido. Rodríguez conecta el primer triple. Jesús, para repasar un poco los números de Gerard Rodríguez, 10 puntos, ha tenido 2 rebotes y 1 asistencia. Fíjate que hoy Cornellá, en un aspecto donde siempre está en desventaja con el rival, hoy solo 10 pérdidas para Cornellá, 16 tiene en el partido el equipo de Tarragona.
Sí, bueno, creo que cuando esa estadística... Esa es clave, cuando sí. Cornellá tiene pocas pérdidas, generalmente está ganando el partido. Sí, tiene posibilidades de ganarlo. Lo que no puede hacer Cornellá es combinar balones perdidos con una pobre efectividad de la línea de tres. Ahí es cuando empieza a tener mayores dificultades. Pero cuando cuida el balón, no lo regala, y consigue 4 o 5 triples, normalmente tiene una posibilidad de estar compitiendo por el triple. Cornellá puede darse el lujo de no tener muchos triples en el partido, siempre y cuando tenga bajo ese número de pérdidas y aproveche su juego interior. Correcto, correcto. Tugores, casi pisa la línea Tugores. Atrás para Duch, Adrián Duch va de tres, triple para Adrián Duch. Efectividad en este cuadro en tiros de larga distancia, ¿eh? Sí, no, lo de Duch le cambió el rumbo al partido. Te digo que en ese segundo cuarto, Duch, de los 20 puntos que terminó anotando Tarragona, no todos obviamente se lo vamos a agenciar a Duch, pero el impulso que le dio ofensivamente el equipo fue notable. Ya tiene 13 puntos en el partido Adrián Duch. 10 y 13 también para Oliveira, 10 para Ferran Torres. Los que tienen doble figura en puntos en Tarragona. Pero hay 4 jugadores con doble dígito hoy en Cornellá en puntos. Adrián Rodríguez. Cedric Belemene buscó a Serrano. 1 con 40. 4 para el disparo. Serrano tiene que apurarse. Serrano lanzó. Serrano, par de puntos. ¡Qué gancho! De Víctor Serrano. Enorme, espectacular. Cerrando por todo lo alto, Víctor Serrano. Una excelente actuación. ¿Qué es esta de Víctor Serrano? ¿Qué jugador? Víctor Serrano. Aquí lo vamos a ver nuevamente. El movimiento, la paciencia y la calidad. Linda cesta de Serrano. Que llega a 19 en el partido. 10 arriba Cornellá con 1 con 27. Se la sacan ahora Duch. La defensa de Cedric Belemene. 10 puntos para Gerard Rodríguez, 12 para Miquel, 13 para Belemene y 19 para Serrano. Y Belemene con doble-doble porque tiene también 10 rebotes. Tugores falló de 3. Recupera de nuevo Belemene. Nuevo rebote para Belemene. Serrano con 9 rebotes. Le falta solo uno a Serrano para el doble-doble. La perdía Serrano. Viendo Oliveira, recibida de Fernández. Duch en la esquina. Ahí está. Tres. Ahí está, ya. Doble, doble, José Armando para Serrano. Epa, salto entre dos acá. El jump ball entre Víctor Serrano y Daniel Tugores, el salto entre dos. Fueron a disputar la pelota. Me parece que ya había ganado allí el balón Serrano y después llegó tarde Tugores. Pero que al final le ha pitado alguna falta, no parecía, ¿no? Más me daba para un salto entre dos, pero bueno, hay que mantener la concentración. Menos de un minuto para que finalice el cuarto y último periodo. 10 arriba Cornellá. Corremos Cornellá, le ganó en la primera fecha a Lleida, 75-69 de visitante. Le ganó a Gran Canaria, 77-59 en la quinta jornada. Y en la sexta acá por parte de Tugores. También le ganó a Benicarlo por 2 puntos en la fecha 6, 64-62. Le ganó el Ventero, 77-73 en la jornada 10. También le ganó al equipo de La Roa y el Hospitalet en las fechas 16 y 17 para Cornellá. Desde allí no gana el equipo de Juan Couto. Esto no ha terminado, por cierto, ¿eh? 72-64. Bielich con el tiro de larga distancia. La recuperó Oliveira. Duch de 3. Se queda corto. Rebote para Manel Signes. Falta contra Manel Signes de Tugores. Bueno, tuvo un par de oportunidades Tarragona Jesús de poner el partido a 5 puntos. Así que tiene de alguna forma segunda vida Cornellá para cerrar este partido. Una mala entrega también de Serrano anteriormente le dio una nueva posesión a Tarragona, pero
Ahora intenta Signet desde la línea de tiros libres, fallando el primero. Con una segunda oportunidad, poner un poco el partido fuera del alcance del cuadro visitante. Enorme Serrano con el rebote. Signes. Falla Manel Signes. La toma ahora Bielich. Epa, casi comete violación acá Bielich. Así camina. La falta de Serrano cuando restan 20 segundos. A ver, Serrano, si hablamos de darlo todo, Jesús, yo creo que hoy Serrano va a dormir como un bebé. ¿No? Porque desde el primer minuto hasta el último lo hemos visto involucrados en las jugadas más importantes del partido. Creo que hoy las estadísticas, que ya son buenas, se quedan cortas para el aporte de Víctor Serrano en este que puede ser en 20 segundos triunfo para Cornellá. La próxima fecha será contra Global Aires la semana que viene, el domingo 21 de marzo de visitante, y luego van a estar recibiendo al Ventero en el Parque Esportivo Llobregat. Tugores lanzó de tres y falló. El rebote quedó para Dejan Bielich, el serbio. La triple marca allí sobre Bielich. La jornada 24, Cornellá estará visitando a Estia Menorca, uno de los punteros del campeonato. Y termina el 7 de abril en casa, día miércoles, contra Prat. Y la última jornada estará visitando al Barcelona para Cornellá. Así que el cierre de temporada es realmente duro para Cornellá. Sí, por eso es importante Menorca, Prat y Barcelona, ¿eh? Es importante, Jesús, conseguir este triunfo, asegurarlo. 1, 2 y 3 en la tabla. Mikkel. Con Adrián Rodríguez. Cornellá con 6 segundos está llevando la victoria. 72 por 65 y la clava espectacularmente, la volcada de Kevin Mikkel. Bueno, cerrando con una clavada espectacular, ahí termina el partido. Triunfo para Cornellá, se rompe esa mala racha, Jesús. Notable el esfuerzo de los muchachos esta tarde. Después de 3 derrotas consecutivas, Cornellá gana el partido. 74 por 65. Es apenas para Cornellá su victoria número 7 de la campaña, pero con el impulso necesario este triunfo para, después de perder 3 partidos consecutivos, regresar a la senda de la victoria. Hoy con 4 jugadores con al menos 10 puntos y una buena victoria para Cornellá en casa de Carlos, que va a ser el cierre de temporada. Además, con un promedio, con un mínimo de 15 puntos por cuarto, hoy ofensivamente ha logrado una estabilidad importante que le ha llevado a conseguir el triunfo. 15 en el primero, 20 en el segundo, 21 en el tercero y cierra con 16 en el momento más importante del partido. Bueno, victoria hoy para Cornellá frente a Tarragona, 74 a 65. José Armando Rodríguez, Jesús Eduardo Acosta, nos despedimos. Hasta una próxima ocasión con más del baloncesto de la Le Plata, cuando Cornellá estará jugando nuevamente en condición de local. Muchas gracias.